Facundo, ¿cómo estás, Facundo? Ahí estamos llegando a esta siguiente clase. Vamos a esperar que Facundo se instale y esté listo para poder empezar. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien. Me alegro que estés muy bien. Sorry por llegar tarde. No importa porque, bueno, no ha llegado nadie más, así que Sí. eres el único. Sí. Así que vamos a ver si se van a conectar los demás, pero por ahora podemos empezar a trabajar, a hacer algunas cosas. ¿Te parece? Primero saber cómo estás. ¿Cómo estuvo tu día? Perfecto. ¿Almorzaste? Ya terminé la cajita. Ah, maravilloso. Ahí estás con tu pantalla listo, ahí con tu iluminación también, ¿cierto? Eso está espectacular. Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que nosotros hicimos algunas figuritas para ir probando algunas sombras y luces? Voy a buscar al tiro una hoja, los materiales que necesitamos. Ya, aquí lo vamos a esperar. Ya, tío. Perfecto, estamos listos entonces. Bueno, entonces, como ya tenemos nuestra pantalla lista, viene la etapa de empezar a experimentar, ¿cierto? Con las figuras, con las formas. Por ejemplo, yo acá tengo un círculo. Lo recorté, después lo fui. Voy a ir probando algunas siluetas que también he estado haciendo. Como por ejemplo este que hicimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Que estuvimos haciendo alguna silueta. Ya. El día de hoy, para avanzar rápidamente, vamos a necesitar una hoja, una tijera y un lápiz. Una hoja cualquiera. Yo voy a ocupar una de estas, mira. Ojalá sea una hoja cuadrada. Pero si no tiene una hoja cuadrada, podemos cuadrar. Cuadrada. Rectangular. Mira, vamos a hacer una cosa, la vamos a dejar cuadrada. Yo te voy a enseñar cómo. Entonces, para dejarla cuadrada, acá tengo un dibujo, pero no importa, ¿ya? Entonces, para dejarla cuadrada, yo lo que hago es tomar la punta y llevarla a que quede pareja con esta de acá abajo. A ver si lo puedo graficar mejor. Armo una especie de triángulo. Mira, ¿te fijas? Entonces, para poder hacer una hoja cuadrada, con esta punta bajo y alcanzo el borde inferior. Y me alineo con la línea horizontal de la parte inferior de la hoja. De esta forma, va a quedar un borde acá. Y el borde que va a quedar acá, yo lo puedo marcar con un lápiz o simplemente con la misma hoja
Lo marco. Lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Para que se entienda bien y lo puedas hacer perfecto, Facundo, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Vas bien, Facundo? Ya. Entonces, así marcamos la hoja y nos queda un cuadrado perfecto. Ahora, no es necesario que esté tan perfecto porque no necesitamos perfección. ¿Ya? Cuando tengamos esta línea, que la podemos marcar con un lápiz o también la podemos marcar con el mismo borde de esta hoja, así, ahí se nos marca la línea del cuadrado. Y lo que habría que hacer sería recortar esto. Tucu, 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 recortamos. Ahí tú me vas contando, Facundo, si te complica algún proceso para que lo vayamos haciendo paso a paso, ¿ya? Esto que vamos a hacer el día de hoy sirve con cualquier hoja, incluso con hoja de cuaderno. Yo lo voy a hacer con hoja de cuaderno. Entonces, como las hojas de cuadernos también son rectangulares, voy y la voy a dejar cuadrada. La dejamos cuadradita. Cuando tengas tu hoja lista, Facundo, puedes poner un like y eso va a decir que tú ya estás listo. Tío, ya puso un like, pero ya se fue. Ah, ya, entonces tú ya tienes lista tu hoja cuadrada, ¿no? Ya, ahí, tío. Ya, maravilloso. Qué rapidez la del Facu para este tipo de manualidades. Entonces, aquí está mi hoja cuadrada. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esta hoja, Facundo? Yo te voy a enseñar una forma muy tradicional de hacer figura y fondo, que es algo parecido que estuvimos haciendo en la clase pasada. Esto está relacionado también a la cultura mexicana de las Catrinas, una fiesta popular muy conocida, que la pudimos ver también en Coco, ¿cierto? La película Coco. Doblamos nuestra hoja en cuatro partes. Entonces, a la mitad y después a la otra mitad. Nos va a quedar un cuadradito. Un cuadradito más pequeño que el que teníamos anteriormente. Un cuadradillo. Tuk, tuk. Espectacular, Facundo. Muy bien. Teniendo el cuadrado listo. Forma de diamante. Excelente. Mira, ahora, fíjate dónde vamos a hacer el siguiente doblez. Pues nos damos cuenta que. A ver, lo voy a repetir. Tenemos esta hoja, ¿cierto? Ahí. Aquí termina el doblez, bajamos y esta esquina, esta punta de acá, si te fijas, donde no se abre, donde se cierra la hoja, desde ahí vamos a hacer un triángulo. Vamos a doblar la hoja como un triángulo, a la mitad pero contraria, ¿te fijas? Si yo tengo el cuadrado así, la voy a doblar así. Listo. Perfecto. Entonces, ahora está nuestra hoja de esta forma y aquí tenemos las cuatro hojas que salen, ¿cierto? Tenemos todas las hojas que salen por acá, por esta esquina.
Ya, por la esquina donde no sale ninguna hoja, ese es el lugar donde nos vamos a preocupar. Ya, aquí vamos a hacer un dibujo, en la parte donde no salen las hojas. Lado contrario. Entonces, desde aquí en adelante hay que tener mucha concentración. Vamos a tomar un lápiz. Un lápiz, un lápiz, lápiz, lápiz. Un lápiz y vamos a hacer este dibujo que yo te voy a indicar. Eso. ¿Te fijas que es como una especie de una raya que no es recta, sino que tiene un poquito de curva? Tiene una pequeña curva. Dale menos curva, un poquito de menos curva, para que nos quede después, no nos quede tanta curva. Es una curva muy poco, muy, muy sutil. A ver ahora. Ya, por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, paso siguiente. Vamos a hacer. Vamos a ver si lo logramos, Facu. Y un triángulo por aquí. Entonces, Facu, este es el otro dibujo. Marco, dejo un espacio, dejo un pequeño espacio entre esta figura que está acá abajo y esta otra figura, que es la mitad de un triángulo. Entonces, tiras una línea para el lado y después para arriba, como si fuera la mitad de un triángulo. Perfecto. Paso siguiente. Vamos a hacer otro triángulo. Si te fijas acá, el mismo que está acá, el mismo triángulo que hicimos, el primero se repite, pero al otro lado, como si fuera un espejo. Nos queda algo parecido a esto. Es como una especie de cara, ¿cierto? Si pensáramos que fuera una cara, esta sería una boca y estos serían los ojos. Una cara enojada. Una cara enojada de un malvado, de un villano. Ya, entonces, ahora viene la magia. Si lo doblo así, debería verse de esta forma. A ver, veamos si estamos bien. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esta. Cortamos esto y cortamos esto así. Yo te voy a decir, vamos a ir uno a uno. Primero vamos a cortar esta esquina, la punta. Ahí corté la punta, fíjate, ¿viste? Cortamos la punta de la figura que marcamos. Recuerda que este corte es una curva muy ligera, muy poco pronunciada. Es casi una línea recta, pero con un poquito de curvatura. Paso siguiente, cortamos estos dos semitriángulos o mitad de triángulos, también los cortamos con una tijera. Voy a cortar primero. ¿Te puedo pedir ayuda de nuevo con la doblada? Que estaba mal doblado, entonces lo vine a ayudar.
Por supuesto. ¿Es en De eso se cuatro? trata. De eso se trata, sí. En cuatro partes. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Vale. No importa que no queden perfectas, que quede tan juntas. Que quede perfecto. Dejo de borrarle. Lo vamos a repetir. No importa. Entonces doblamos a la mitad la hoja, una hoja cuadrada. Mientras más veces se haga esto, es mejor. ¿Por qué? Porque así uno va practicando y la práctica hace al maestro. Ahí lo doblé por la mitad. La práctica hace al maestro. Tenemos cuatro lados, ¿cierto? Cuatro Ya. partes. Entonces tomamos esta esquina en donde está, no sale ninguna hojita. Fíjate, acá salen las cuatro hojas en esta punta, pero en esta no. Y esta es la principal. Con esta vamos a trabajar. Entonces desde ahí doblamos la hoja a la mitad en forma diagonal. Esto sería una diagonal, ¿no? Hacia las puntitas que eran todas abiertas. Claro, exactamente. ¿Ya? Y nos quedaría algo como esto, ¿cierto? A este lado están las puntas abiertas y acá están las puntas cerradas. En la punta cerrada vamos a hacer un una línea que tiene una pequeña curvatura. Ya. Una leve curvatura. Ya, ahí está, mira, aquí, ya la línea. Ya. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Es un triángulo también. Ya. Doy un pequeño espacio entre la punta de este triángulo que vamos a cortar y el siguiente triángulo. Tomamos una pequeña distancia y hacemos la mitad de un triángulo. Ya, perfecto. Paso siguiente, vamos a hacer simetría con este triángulo. Lo vamos a repetir, pero en el otro lado. Como el Ya, efecto espejo. Obviamente no es necesario que quede tan perfecto. En esta primera etapa lo importante es ir probando, es ir jugando. No me quedó perfecto, pero no buscamos eso, sino que se parezca, estén lo más cercano a ser simétrico. terminar. Y No. paso siguiente, recortamos. A ver. Entonces, abramos esta hoja, Facundo. Ya, entonces. Tucu, 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 Has dibujado al otro tucu. lado. Parece que está dibujado al otro lado. Sí, lo que tenemos que. Este triángulo, este círculo, si yo lo corto. Probemos una vez con ese Facundo. Sí, ahí nos vamos a dar cuenta si por ese lado nos va a resultar o si efectivamente tenemos que hacerlo en el otro lado. Lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque es Está simétrico, dibujado al ¿no? otro lado nomás. Perfecto. Nos damos cuenta que estas dos caras son idénticas. Y de esta forma nosotros vamos a poder recortar esto y se va a repetir en esta otra hoja. Esto un poco es el concepto de lo que vamos a hacer. Hay que cortar todo lo que se marcó. Hay que cortar todo lo que se marcó. Muy bien. Cortamos todo lo que se marcó. Y ahora vamos a ver si esto resultó o no. Este es el momento esperado. Bueno, este es un ejemplo de lo que se hace. Esto se llama figuras de papel picado, que es una técnica ancestral de los mexicanos, que también está en el territorio andino,
lo hacen para ciertas festividades. Nosotros tomamos algunos elementos de eso y ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir el papel. ¿Ya? Ábrelo completamente, Facundo. Completo. Ábrelo más. ¿Sí? Qué lindo te quedó, mira, Felo, lo que hizo tu hijo. Mira, Facundo, ¿viste? Qué espectacular. En tres cortes tenemos un sol. Qué interesante figura. Y nosotros podemos hacer muchos de estos soles y podemos hacer los círculos más grandes o más pequeños. También este triángulo lo podemos hacer de distintas formas. Y cada vez van a dar formas distintas. Queda como una especie de matriz y tú puedes jugar con estas formas. ¿Ya? Puedes hacer más de una. Pero nos vamos a quedar con... Nos vamos a quedar con esto. ¿Ya? Vamos a trabajar con esta figura. Ya. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora, como tienes tu pantalla de teatro de sombra, la vas a proyectar. Yo la tengo acá. La voy a poner ahí con mi linterna y vamos a probar cómo funciona. Pero esta linterna alumbra muy chico, mira. Voy a buscar mi linterna para probar cómo me quedó esto, ¿ya? Este es muy chico. Es muy chiquito, por eso con... Aquí tengo que buscar el foco. Aquí yo estoy con mi linterna, entonces. Y ahora... Yo espero que mamá fue a buscar otra linterna, que está alumbrando un poco. Alumbra muy poco. Mira, Facundo, ¿te fijas cómo se proyecta esta figura? Yo acá estoy en un lugar que está muy iluminado, por lo tanto, no se va a apreciar tanto. Pero si yo estuviera en un lugar más oscuro, claramente se va a ver esta imagen. Yo mire. ¿Te fijas, Facundo? Que se ve claro esto y nos damos cuenta de esta figura. Yo mire. ¿Te fijas, Facundo? Se ve espectacular, yo la veo muy bien. Y si tú lo acercas o lo alejas, también se va a transformar la sombra. Acerco o alejo. Eso es lo interesante del teatro de sombra, que tú puedes jugar con las distancias, con la cantidad de luz que entra. Eso es lo primero que hay que hacer, ir jugando con la forma, con el cuerpo que proyecta, e incluso tú puedes proyectar esta sombra, esta luz, digamos, en una muralla. En una muralla, en un lugar semioscuro, se va a poder proyectar muy bien esta sombra. ¿Ya? Es un poco la invitación a jugar. Y vamos a partir con esta figura primero. Ahora, para ir explorando esta figura, ¿y qué posibilidades más podemos entregar? Lo otro que podemos hacer es ir pegando... algunos otros papeles de colores. Por ejemplo, yo tengo este papel de color y puedes buscar dentro de tu casa qué papeles hay. Por ejemplo, yo tengo una hoja de diario que también se transparenta. ¿Ya? Y puedo recortar un triángulo, por ejemplo. Recorto un triángulo. Y con Stifik lo voy pegando. Puede ser ahí. Voy haciendo distintos colores. Mira, acá hicimos uno más. ¿Se entiende? Puedes ocupar los... Yo hice uno más chiquito. La mamá. Maravilloso. La mamá hizo uno más chiquito. Un aplauso para tu madre que está ahí ayudando y al mismo tiempo aprenden los dos. ¿Cierto?
Eso te va a servir más, mira, porque lo voy a poner ahí y te va a servir más adelante. Mira, mira. Bueno, esa es una figura. En las próximas clases vamos a hacer más figuras, como por ejemplo, fíjate esta. ¡Oh, qué entretenido! ¿Cómo lo hizo? Interesante ¿Cómo lo que podemos hacer con papel. ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es una técnica, como lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, doblamos hojas, luego hacemos un par de cortes, y aparece la magia. ¡Oh, qué entretenido! De esta misma forma, vamos a hacer distintas plantillas en donde vamos a jugar un poco con el tema de la silueta, de los espacios, de los recortes. Recordamos que si yo recorto esto, por ahí va a entrar siempre la luz. ¿Ya? Ese es un poco el concepto del teatro de sombra. Y acá ya vemos que esto se puede proyectar también. ¿Cierto? Acá tengo otra, una calaverita. Catrina. Esto lo vamos a ir aprendiendo clase a clase, ¿ya? Y por aquí salieron algunos otros diseños. Y aquí hay una calavera. Esa misma calavera. Que han estado muy famosas con el mundo mexicano. Con la cultura mexicana, ¿cierto? ¡Qué asco! Eso es lo que vamos a trabajar. Las distintas siluetas que se pueden hacer con el hecho de trabajar con papel, de doblar papeles y luego recortarlos. Esa es una alternativa, Facundo, para trabajar el teatro de sombras. También, no sé dónde dejé mi cajita, que hice la otra vez. Acá está. Mira. ¿Te acuerdas de este dibujo que hice yo en papel semitransparente, que es este gatito? Bueno, la otra alternativa es que nosotros trabajemos directamente con plumón, con lápices. Y vemos que se proyecta claramente una figura. Eso mismo tú lo puedes hacer también. Pero aunque lo saque, se va a formar. ¿Cómo? Aunque lo saque, se va a formar de eso. Exactamente. Mira, yo te doy una idea. ¿Qué pasaría si yo pongo este papel, que es el papel de zapatilla? Lo pego acá encima. Y acá yo puedo decorar con lápices. Puedo hacer distintas formas, figuras. Luego lo recorto y lo proyecto en mi pantalla de sombras. Es una alternativa, ¿ya? La otra alternativa es que ocupe papeles de colores, como este. Papel crepé, yo tengo un montón de papeles en mi casa porque lo trabajo con papeles, muchos papeles, y puedo ir pegando, por ejemplo, un círculo amarillo, puedo hacer un rayo de color azul, y así voy creando una imagen que luego la voy a proyectar en mi pantalla de sombras, y se va a ver algo maravilloso porque va a ser una forma de sol, y al mismo tiempo con distintos colores. ¿Ya? Todos estos elementos te pueden servir para crear una historia. Eso es lo que vamos a hacer. Más adelante vamos a ir avanzando, primero experimentando, luego en la creación de una historia. ¿Te parece, Facundo? Excelente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué figura te gustaría hacer a ti en este estilo de figuras de papel que estamos haciendo a través del recorte? ¿Eso mismo? ¿Sí? ¿Te gustaría hacer caras? Perfecto, tenemos caras. Lo que podemos trabajar ahora, por ejemplo, es experimentar un poco. Por ejemplo, Facundo, te voy a hacer una pregunta. Yo voy a doblar esta hoja a la mitad. ¿Cierto? Acá. ¿Cómo yo tendría que hacer una cara para que luego quede como esta? Si yo doblo esta hoja. ¿Cierto? Pensemos... ¡La mitad de un círculo!
¿Ya? La mitad de un círculo, ¿dónde? ¿Qué hago primero para hacer una cara? Un círculo. ¿Ya? Muy bien, voy a hacer un círculo. ¿Un círculo, la mitad de un círculo o un círculo completo? La mitad de un círculo. Ya, ¿qué te parece si tú me acompañas con esta creación que vamos a hacer los dos? Y tú tomas una hoja y lo vamos haciendo los dos. Y obviamente con tu mamá también. Ya, esperé. Ya, ¿de mi color favorito? El azul, ¿o no? Sí. Ya, entonces, vamos a experimentar. Vamos a ver qué tal nos resulta esta cara que vamos a hacer. Tomamos una hoja, la doblamos a la mitad, ¿cierto? La doblamos a la mitad. Y tú me dices que hay que hacer un círculo, la mitad de un círculo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿este círculo tiene que ser un círculo muy redondo o tiene que ser ovalado, como la figura de un huevo? Redondo. Ya, redondo. Entonces yo lo voy a hacer redondo, ¿vale? Ya puedo hacerlo también, pero ¿a dónde lo vas a hacer? Mira, bien, ahí está. No, acá. Acá, acá. De aquí a acá. ¿De dónde? De aquí a acá. Sí, sí, en círculo. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo creo que lo podríamos recortar. Sí. ¿Cierto? Recortémoslo. Lo vamos a recortar entonces. Ya. Y nos quedamos con el círculo, porque esta va a ser nuestra figura, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo... ¿Qué viene ahora? ¿Hacemos la boca o no? Líneas. Líneas. ¿Líneas? Sí. ¿Para qué vamos a hacer esas líneas? ¿Cómo? Aquí tenemos entonces, vamos a hacer una cara, ¿verdad? Como esta carita. Pero vamos a hacer una sola. Una sola. Vamos a partir con una primero. Entonces, ¿dónde iría la boca de esta figura? Entendamos que aquí está nuestro personaje, ¿cierto? Y si yo lo doblo, eso significaría que este personaje estaría de lado, como yo. Mira, fíjate, así estoy de lado y este personaje está de lado también. Entonces, ¿cómo queremos hacer la boca? ¿Cómo queremos? ¿Qué expresión va a tener tu personaje? ¿Va a estar feliz? ¿Va a estar triste? Yo quiero hacer la calavera. Ah, ya. Quiere hacer la calavera. Entonces, para hacer la calavera es distinto. Fíjate cómo es. Ah, otro papel. Ya, otro papel voy a agarrar. ¿Dónde? No, transformemos este. Este lo podemos transformar. Más o menos. Es que es muy pequeñito, dirá el tío, lo que es. Es que es muy pequeñito lo que hice. Ah, ya. No importa, papel. Yo tengo muchos papeles y la verdad es que lo podemos hacer mil veces. Entonces, yo lo voy a arreglar el que tengo. Hasta medio círculo. Bien grande de aquí, donde viene arriba. No, no llevará a cabo. Ya, entonces yo lo hice, entonces vamos a hacer este lado, no olvidamos de... Con esta técnica después vas a poder hacer todas las figuras que tú quieras hacer, Facundo, entendiendo que todo es simétrico. Por un lado va a estar el otro idéntico. Mira, Facundo,
Entonces, esta sería una figura de calavera. Si yo la doblo, me quedaría algo como esto. Es como, por ejemplo, la mitad de una raqueta. Sí. Pero un poco. Sí, no hay problema. Ya. Tengo que guardar esa raya. Pero lo muestro por un lado. Ah, no importa, no importa lo de la raya. Pero me da sola. Pero eso es. Nos damos cuenta que si nosotros abrimos esto, queda como como cuando uno va a abrir la puerta, donde uno pone la llave, es algo parecido. No sé cómo se llaman esas. Entonces. ¿Cerradura? Con la cerradura. Como una cerradura, eso mismo. Entonces, ahora vamos a hacer los ojos. Para hacer los ojos, vamos a hacer otro doblez más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ojos van a estar acá, ¿no? Mira, mira, observa. Si están los ojos acá, por lo tanto, la raya que hay que hacer sería como por esta altura. Por lo tanto, lo que hay que hacer sería doblar. Otra más, ¿cierto? Ya, primero borremos una. Olvídalo la raya. Ahí. Ya, ahí te lo doblo. Así. Ya. Lo doblamos ahí. Nos quedaría el espacio para hacer los ojos, ¿cierto? Mira, yo lo voy a ir graficando con esta misma que tenemos acá. Entonces, yo lo doblo así, después para abajo. ¿Cómo tendría que hacer este hilito? Ya, pero... ¿Así? Chiquitito. Ahí tú vas a elegir el tamaño que quieres tus ojos. Ya, todo corte se puede elegir un poco el tamaño. Aproximadamente al medio. ¿Listo? Sí. Ya, entonces vamos probando. Esto se trata de ir probando. ¿Cómo lo vamos a abrir? Para ver si nos quedó bien, ¿no? Perfecto, ¿viste, Facu? ¿Cómo aparece? Empieza a aparecer esta figura. Como una cicatriz. Una cicatriz. Ahora aparece una especie de fantasma. Entonces, ya tenemos bien avanzado. Cuando estamos iniciándonos en este mundo, es la idea de ir probando. Vamos probando, vamos jugando, después desarmamos, armamos, desarmamos, y así vamos viendo cómo va quedando nuestro trabajo. Entonces, así. Ahora, ¿dónde estaría la nariz? No. ¿Dónde? Abajito del ojo. Abajito del ojo, ya, perfecto. ¿Y cómo se haría la nariz? ¿Qué es eso? ¿La mitad de un? La mitad de un rectángulo. Triángulo. Triángulo. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, la mitad del triángulo yo lo voy a hacer en esta parte, más o menos. ¿Cierto? Por aquí, un poquito más abajo del ojo. Entendiendo que nosotros tenemos la nariz un poquito más abajo del ojo, y acá está el ojo, entonces por acá estaría la nariz, ¿no? Ya, yo lo voy a marcar también. No le pegué a la mamá. Yo. ¿Ves que va quedando? Nos damos cuenta que va quedando esta calavera. Yo también lo corté, fíjate. Y, perfecto. Ahora, ¿qué nos faltaría? Las rayitas. Las rayitas, y esas las puedes hacer como tú quieras. Pueden ser unos dientes más gruesos o unos más delgaditos. En este caso, esto parece como una especie de peineta. Sí. Como un peine, ¿cierto? Para peinar a los gatos. Sí. Entonces, según esta figura que yo tengo acá, tú puedes elegir cómo hacerlo. Y como vemos acá,
se puede hacer en esta zona. ¿Ya? Lo puedes dibujar o lo puedes recortar directamente con la tijera, como sea más cómodo para ti. Yo en este caso hice dos rayas solamente. ¿Te fijas? Y esas dos rayas las voy a cortar. Y con esto ya creo que estaríamos listos con nuestra calavera, ¿cierto? Ya sale. Ya. Sí. Mira. Mira, yo la recorté. Y mira, ahora tengo cara de calavera. Mírame, soy una calavera. Un fondo de calavera. Hay fondos de calavera. Sí. Yo no los puedo Mira. Poner. Sí, hay fondos. ¿Te fijas que queda espectacular solo con un par de cortes? Yo puedo hacer figuras. Y estas figuras las puedo trabajarlas con este papel. Y también las puedo trabajar con este papel, con el papel que tú quieras. ¿Te fijas, Facundo, que quedó muy bacán tu calavera? Puedes hacer de distintos colores, de esa y muchas más. Les puedes hacer los ojos más grandes, la nariz más grande o más chica, según como tú quieras. Le puedes hacer incluso orejas. O una especie de sombrero. Le hizo una cicatriz. Le puedes hacer una cicatriz como una calavera de pirata. Y lo demás, recuerda que ahora tienes tu pantalla. ¿Recorté la cicatriz? Mira la pantalla. Si le proyectamos una luz, nos vamos a dar cuenta que tenemos una calavera acá. Vamos a ver si resulta. Mira, ahí está. Va. Una calavera. La calavera es la calavera. Bueno, ya tenemos una figura con la que podemos trabajar, ir jugando. Podemos hacer más figuras. Podemos crearle una historia a esta calavera. Si queremos contar algo. Cortale la cicatriz, por favor. Puede ser parte de una odisea pirata en el océano. O lo que tú quieras. Sí. ¿Te fijas? Que a través del recorte. Y queda cicatriz. Y ahí está la cicatriz, que se ve claramente con la sombra. Excelente, Facundo. Entonces ya aprendiste algo nuevo, ¿cierto? Sí. Aprendimos que con hacer algunos recortes en los papeles. Podemos crear figuras, tanto con una figura humana, caritas, podemos crear un sol y podemos experimentar y jugar con otras figuras también, con cuadrados, triángulos, círculos, y todo lo que a ti se te imagine. ¿Te fijas? Pudiste hacer dos figuras. Y recuerda que puedes jugar, juega con distintos papeles, pégale papeles a estos también y prueba, anda probando cómo queda la pantalla de Teatro de Sombras. Eso es el juego del día de hoy. Facundo, yo me despido de ti agradeciendo tu participación
Y nos vemos el día sábado a las 11 a.m. ¿Ya? Vamos a seguir creando figuras y vamos a seguir trabajando con las sombras. La próxima clase vamos a trabajar. ¿Sí? El sábado es feriado, igual va a haber clases, ¿verdad? Ah, no, tienes razón. Ya sería de vuelta del 18 de septiembre, de vuelta de las fiestas, ¿ya? Esto es el martes. El martes, sí. Entonces nos vemos el próximo martes. Tenemos una semana. Y el próximo martes vamos a trabajar un poco con las manos, con las sombras de manos. Eso se me olvidó al principio, las manos, po. Sí, lo que pasa es que como se hizo muy corta la clase, quise trabajar directamente con esto. Sí, pero no importa, igual aprendiste algo, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a trabajar con las manos. Vamos a hacer figuras con nuestras manos. Creo que la flor. Sí, esperemos que estén ellos. A lo mejor tuvieron algo que hacer. Eso es, Facundo, muchas gracias. Pero por lo menos yo estoy de vacaciones. Sí, estamos todos. Yo también estoy de vacaciones. Que lo pasen muy bien en tus fiestas. ¿De clase? De clase también, sí. Estoy de vacaciones porque yo hago clase. Trabajo en un colegio, entonces los estudiantes y los profesores están de vacaciones. Pásalo muy bien en las fiestas patrias y nos vemos el próximo martes. Chao. Corte de transmisiones. Chau. Muchas gracias.